Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este lunes, inicio de semana, lunes 20 de abril del año 2015, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, para todos ustedes en esta tarde calurosa, la temperatura casi de 32 grados centígrados. Yo le invito a que nos acompañe en los siguientes minutos para llevarle la información de los acontecimientos más importantes que se han registrado en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Y bueno, le recuerdo que a las 8 de la noche estará con nosotros en este espacio la candidata del Partido Movimiento Ciudadano en el distrito número 11, la profesora Tania Cruz Santos, y una servidora con los pormenores de las actividades que ella ha desplegado y bueno, también sus propuestas legislativas que ha presentado a los ciudadanos de este distrito. De eso y mucho más, no se lo pierda, 8 de la noche. Y a las 9 de la noche en este espacio, bueno, también estará Paco Sánchez en De Por Vida, hoy con una invitada especial, estará Buki Lemarroy para hablarnos sobre el gym, el gimnasio. Entrénate, no se lo pierda, 9 de la noche, Paco Sánchez en De Por Vida. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con la información. Fíjese que el día de ayer se anunciaba la visita de una comisión integrantes de la unidad fiscalizadora del Instituto Nacional Electoral para supervisar todas y cada una de las acciones y tareas que llevan a cabo los candidatos de este distrito, y bueno, ellos irán al resto de los distritos electorales del estado para ver cuál es el gasto que han tenido a lo largo de estos días de campaña proselitista. Y bueno, aquí se invistió al consejero del INE de este distrito número 11, Enrique Márquez. Bueno, pues ¿para qué? Para que se supervisara, se hiciera una supervisión física del gasto que se ha tenido en cuanto a espectaculares. Platicamos ayer con Alejandro Monroy Cruz del partido Nueva Alianza como representante de ese instituto y dijo que los partidos políticos con mayores gastos en cuanto a la campaña, y hablamos de espectaculares exclusivamente, son el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, también habló sobre el seguimiento que debe darse a las denuncias que existen contra actos anticipados de campaña. Vamos con él. Gente del INE, del Departamento de Fiscalización, a hacer un monitoreo sobre la propaganda que se está colocando por parte de todos los partidos políticos. A Nueva Alianza le tocan 3 días, hay una ruta que no sabemos cuáles son, y ya posteriormente ellos darán su veredicto de qué es lo que se ha gastado y cómo se ha gastado. ¿Cómo, el motivo es para fiscalizarlo? Es para fiscalizar nada más el tipo de propaganda que se está manejando. ¿Y cómo han visto ustedes en ese sentido la situación? Bueno, nosotros realmente no hemos apegado a lo que marca las reglas. No hemos pegado mucha propaganda, no tenemos espectaculares hasta el momento. Y bueno, pues ellos van a ver las cosas. ¿Quiénes se han accedido? Por este lado sabemos que Acción Nacional y la coalición del PRI y Verde se han excedido en muchos de los aspectos. Hay que checar qué cuánto es lo que van gastando. Y aunque la tarea de esta comisión fiscalizadora ha iniciado este día y no se tienen aún el resultado final debido a que visitarán los distritos, se incluye aún falta por monitorear el municipio de Nachital y de Agua Dulce. Sin embargo, en una preliminar que ha dado este grupo de integrantes, que también está conformado por los representantes de partido, concluyen que en el distrito correspondiente a Coatzacoalcos como cabecera del 11, quien ha rebasado los topes ha sido el partido Morena y también en segundo lugar el Partido Revolucionario Institucional. Es la opinión que tiene el PAN respecto a ellos. Por supuesto, ellos dicen que no han rebasado los topes de campaña. En otro orden de noticias, bueno, pues con motivo de las elecciones que se van a vivir en algunos estados, por lo menos 17 estados de la República que tendrán elecciones el próximo 7 de junio, el secretario técnico de la Comisión Nacional de Seguridad, Fernando Chuti Elguero, dice que algunos estados, tómese nota, tendrán una vigilancia especial debido a lo complicado que resulta el clima de inseguridad que se vive. Ellos son Guerrero, también Tamaulipas y Michoacán. Sin embargo, las elecciones con riesgo
de tener afectaciones también son Veracruz, de tal manera que habrán de ejercerse una vigilancia especial en aquellos estados con crisis de violencia, es precisamente en la parte en la que entra el municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz también, bueno, hay focos rojos en algunos municipios, especialmente en lo que se refiere al sur, les puedo decir que hay focos rojos en Cosoleacaque, Acayucan, Minatitlán y por supuesto también Coatzacoalcos, aunque menor importancia, pero ahí se está dando ese alertamiento. Y en otro orden de noticias, bueno, también un grupo de ex policías municipales, son casi 500 policías, ex policías municipales de la región, se manifestaron hoy de manera pacífica, pero el día de ayer empezaron a hacer este movimiento, un movimiento que ellos vienen llevando a cabo de unificación para exigir que el gobierno del estado haga el pago de la indemnización que deben y que hasta el momento han incumplido. A ese respecto, Alberto X, uno de los integrantes, miembro de la ex policía municipal, acusa directamente al gobernador Duarte de incumplir en el pago de prestaciones económicas y de acusarlos de pertenecer a bandas criminales para exonerarse de pagos que, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, es una obligación cubrir. Vamos con él. Pero una discriminación que nos hicieron. Vinieron muchos carros aquí en el nuevo penal de Palmacela para llevar a nuevos compañeros para poderlos a instalar. ¿Qué les hicieron? Le dieron a pelear con los dedos porque nada más estaban diciendo, ah, tú estabas lleno de fuerza. Son puros setas, que es lo que decían allá en Jalapa. Y a poco usted va a decir, no, pues yo fui instalar otra vez y instalaciones, ¿no? Hoy se manifestaron de manera pacífica en las afueras del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Bueno, no salió ningún funcionario, solamente el personal, los empleados que ahí laboran. Por las ventanillas sacaron sus celulares y empezaron a tomar fotos a los ex policías, a el abogado Ulises Trejo Bonilla y también a los medios de comunicación presentes ahí en esta protesta, una protesta pacífica llevada a cabo, la primera de una serie de movilizaciones que ellos harán en virtud al incumplimiento de pago de liquidación que debió darse por parte del gobierno del estado. Y es que este problema ya tiene un año y medio, a pesar de que hace un año empezaron ellos a demandar. No obstante, esto tiene un periodo que en lo que se refiere a demanda laboral prescribe, que es de 2 años, de tal manera que falta medio año para que esto prescriba. Tal vez el gobierno del estado está ganando tiempo para que finalmente pues no surta efecto ningún tipo de demanda e inconformidad que priva dentro de los extrabajadores, por todos ellos policías municipales, que bueno, se sintieron afectados porque efectivamente dijeron, nosotros no pertenecíamos a ningún grupo delincuencial y peor aún, la violencia se ha incrementado a raíz de nuestra salida, y lo cual señala claramente que ellos no son culpables, nunca fueron culpables, y se les tachó, se les generalizó, se les acusó de manera injusta, y bueno, ahí está la situación que ellos están viviendo, una situación también de crisis, porque algunos de ellos, unos 5, tuvieron afectaciones, accidentes de trabajo, no se pagaron como tales, y hoy están en una situación desventajosa al resto de sus compañeros, porque no pueden encontrar tan fácilmente trabajo. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Fíjese que a diferencia de otras organizaciones de taxista, la organización Acosta Lagunes está a favor de esta aprobación de la Ley de Tránsito y Transporte. Vamos a la pausa, regresamos en este espacio. We'll be right back.
alimentos y bebidas Silou, 100% naturales. Silou es una alternativa de comer saludable. Contamos con quinoa, linaza, chía, granola, amaranto, cereal mixto, arándanos, nuez, almendra, tapioca, avena de sabor, jalea real, avena y leche de soya. Con Silou obtienes salud comiendo sano y natural todos los días. Silou Coatzacoalcos, estamos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate al 921-110-0580, porque lo natural es lo mejor. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. Contamos con equipo de tecnología de punta para la realización de anestesia y radiografía digitalizada. En Clínica Odontológica Doctora Rocío Rosas Herrera obtenemos la mejor sonrisa y una boca sana. ¿Por qué pagar más por lo mismo? Pida su presupuesto y visítenos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz. O su cita previa al teléfono 921-11-00580. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. Estudia la universidad sin examen de admisión. La Universidad de Sotavento te invita a que curses con nosotros una de nuestras 12 licenciaturas. Recuerda, contamos con sistema escolarizado y sistema abierto. Además, contamos con carreras incorporadas a la UNAM, tenemos bolsa de trabajo, amplias y modernas instalaciones y egresas con título UNAM. Aprovecha nuestras promociones. Para enfermería, beca foránea del 30% de descuento en colegiatura o beca de promedio del 50% de descuento en colegiatura. Pedagogía e ingeniería en sistemas computacionales, $999 en inscripción y colegiatura. Y para el resto de nuestras licenciaturas, 50% de descuento en inscripción. Vigencia hasta el 15 de febrero. Informes a los teléfonos 210-6907 y 218-2311. Lada sin costo 01800-500-7788. Universidad de Sotavento por la excelencia académica. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino, con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 1630157 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. ¿Terminaste el bachillerato y te quieres seguir preparando? La Universidad Istmoamericana tiene un lugar para ti. Ven y estudia una de nuestras licenciaturas. Pregunta por nuestra promoción del 35% de descuento en inscripción y colegiatura. Informes a los teléfonos 210-9590 y 210-9594 o ingresa a www.itsmoamericana.com.mx. Promoción válida todo el mes de febrero. Universidad Itsmoamericana, humildad, ciencia y honestidad. Thank you.
gracias. Qué bueno que continúa con nosotros en este espacio de noticias. Le recuerdo que a las 8 de la noche estará con nosotros la banderada del Partido Movimiento Ciudadano a la Diputación Federal en el distrito número 11, la profesora Tania Cruz Santos, y a las 9 de la noche Paco Sánchez en De Por Vida, hoy con la invitada especial Buki Lemarroy, para hablar del tema del gym, el ejercicio, entrénate, no se lo pierda, 9 de la noche De Por Vida con Paco Sánchez. Continuando con información, fíjese que mientras un grupo de taxistas en el estado de Veracruz, los independientes, algunas otras asociaciones cenopistas, se han manifestado en contra de la aprobación de la ley de tránsito y transporte por considerar que atenta a la economía de los taxistas. Bueno, pues resulta que la organización Acosta Lagunes, liderada por Clemente Castellanos, afirma que es favorable esta reforma, ya que viene a dar certeza y legalidad a lo que es la transparencia, el manejo de sanciones en materia de multas y sobre todo a regularizar el transporte y el pésimo servicio que en muchos de los casos brindan algunos transportistas, y pero aún a regularizar este servicio. Esto fue lo que dijo Clemente Castellano. Vamos con él. Pues en referente al camino de la tarifa de transporte público, está en trámite, ya está en el Congreso, y es más falta que ya está, más falta que se publique. Con el respecto al nuevo reglamento, ¿qué opinión tiene? Pues el nuevo reglamento nos está llevando a que seamos, un poco más precavidos en todo, ¿no? Tanto como con los conductores, nuestros compañeros, y como con los concesionarios, para un buen trabajo, un buen fin. Esto va por buen camino, esto es para la seguridad de todos. ¿Pero ustedes lo vean favorable? Claro, es favorable, sí. Es favorable porque es para el usuario, ¿no? Y protección, para los compañeros que andan manejando el taxi. ¿Su educación? ¿Cómo se llama? Mi Dirección de Federación Agustina Costa Lagunes, de la CNP, soy el coordinador operativo en el estado. Gracias. Pues ahí está, en otro orden de noticias, en menos de 15 días se registra otra amenaza de muerte, solamente que esta fue apenas hecha a través de vía Facebook sin llegar a los hechos. ¿Por qué le digo esto? Porque recordaremos el caso de la candidata de Morena en el distrito de Acayucan, Tania Tamiz, que fue prácticamente, pues perdió su vivienda al ser lanzada bombas molotov presuntamente durante la madrugada del lunes pasado. Bueno, pues ahora resulta que a través de las redes sociales, la candidata de Morena, pero por el distrito de Orizaba, Corina Vega, fue amenazada en dos ocasiones, de tal manera que el día de ayer se presentó a la agencia del Ministerio Público de Orizaba para denunciar estos hechos constitutivos de delitos. Corina Vega dijo que tiene los elementos, presentó las evidencias ante la autoridad ministerial que no dejan lugar a dudas que la amenaza fue por cuestiones políticas. Le dijeron que se apartara de la contienda, que se saliera de la contienda por la cual fue postulada para candidata del partido Morena, y de no ser así, ella sería otra persona más víctima de la delincuencia. De esta manera, dice que presentó hoy ante la instancia ministerial pues las evidencias contundentes de esas amenazas lanzadas por él o personas desconocidas, lo cual deberá investigar la autoridad ministerial. Dijo, sin embargo, que no se retirará de la contienda, y sin embargo lamentó que sus adversarios o personas desconocidas están creando este clima de terror para inhibir la votación electoral y, por otro lado, para inhibir la participación de los contrincantes. No es la mejor forma de hacerlo, dijo Corina Vega, y reiteró que no se retirará de la contienda a pesar de las amenazas que recibió en dos ocasiones a su cuenta de Facebook vía las redes sociales, y que ya entregó todo lo necesario a la autoridad para que esto sirva como prueba y se castigue a él o ella, que pudiera resultar responsabilidad penal por las amenazas de muerte vertidas a través de la red social, y que bueno, ya funciona por ahí la policía cibernética para saber o determinar de quién es la cuenta, porque bueno, podría tratarse de alguna identidad falsa, y esto haría imposible pues ver o localizar a las personas que están detrás de estas amenazas. Sería la segunda candidata
que ha recibido amenazas. La primera fue Liliana Tamiz, claro que ahí se llegaron ya a los hechos, a afectar sus propiedades. Y ahora ha sido el caso de Corina Vega, la candidata de Morena por el distrito de Orizaba. Así está la situación en nuestro estado de Veracruz, en este clima que parece ser que se va a poner candente. Y en otro orden de noticias, bueno, pues el día de ayer en la sede del Partido Revolucionario Institucional y con la presencia de los candidatos a diputados federales por el distrito número 11, se dio la protesta formal a los nuevos integrantes de la Juventud Popular a cargo de Alberto Gómez. Ahí estuvo precisamente, además de los abanderados, entre ellos Roberto Chagrán Arcid, como suplente, el primer priista de Coatzacoalcos, quien fue recibido con ovaciones junto con los abanderados ahí en la sede de ese partido político, el PRI, en donde se les tomó formal protesta a los integrantes de la Juventud Popular, que se mostraron contentos y satisfechos con los trabajos que la juventud y además la inclusión que han hecho de ellos, de parte del Instituto Político, ahí en la sede del Partido Revolucionario Institucional. También acudió la representante de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Guadalupe Porras David, y también, por supuesto, el líder de la Juventud Popular en nuestro estado de Veracruz. También estuvieron presentes algunos otros representantes de los trabajadores, estuvieron también de los líderes de la CROM, CRO y CTM, y por supuesto de la Confederación Regional de la CENOV en Coatzacoalcos. La presencia y invitación especial a estos priistas distinguidos, como son los abanderados del PRI en el distrito número 11. Estuvo también la síndico del ayuntamiento y, bueno, como también miembro del Partido Revolucionario Institucional, Alejandra Teuel Cotero, y otros integrantes de ese instituto político, que dieron así su aval para lo que es la toma de protesta de estos nuevos jóvenes que integran a partir de ahora esta Juventud Popular en Coatzacoalcos. Su toma de protesta, que fue un acto importante por la presencia ahí de quienes estuvieron engalanando este evento, los abanderados del Partido Revolucionario Institucional, me refiero al doctor Leandro Rafael García Bringas y por otro lado al arquitecto Roberto Chagrán. Y bien, las vivas porras, aplausos a favor de los abanderados y del presidium, sobre todo de los integrantes de la Juventud Popular, no se dejaron esperar. Ahí estaba también el líder del Partido Revolucionario Institucional, Rafael Anaya Mortera, quien fue objeto también de ovaciones y reiteró un llamado al resto de los integrantes de este instituto, los jóvenes que serán integrantes de este partido en el mañana. Ahí están todos y cada uno de ellos, Jenny Ramírez, quien también forma parte de ese nuevo grupo de la Juventud Popular en Coatzacoalcos. Están los jóvenes agradeciendo el reconocimiento, el gran apoyo que les da el partido, su partido, el Revolucionario Institucional, y bueno, cada uno de los integrantes de esta organización política, que ha reiterado un atento llamado a los jóvenes y a todas las organizaciones y actores del PRI a sumarse a las tareas que deben realizarse con unidad por el bien de ese instituto político. Así lo dejaron ver, y bueno, un acto importante y de trascendencia que vivió el día de ayer la Juventud Popular en Coatzacoalcos, con la presencia, sin lugar a dudas, de estos abanderados. Y bien, pues también se tuvo la participación con un mensaje muy elocuente y de llamado a la unidad y a la participación del presidente del Partido Revolucionario Institucional en Coatzacoalcos, Luis Rafael Anaya Mortera. Vamos con él. Bienvenidos a esta su casa, como el pueblo de la municipal de los pueblos de Coatzacoalcos, que nos sirve más y más grandes de los finales. Qué bueno que nos acompañe, que es el día de lujo, pero sí, el día de descanso, pero la mañana no hay descanso. La mañana es el día de los 24, todos los días, todas las noches, todos los días, hasta el día que la reunión de la que es el día de este. El 3 de junio, de julio, terminamos a las 12 horas. Pero mientras, tenemos que estar activos, muy organizados, muy pendientes de todo lo que ocurre a nuestra gente, a todo, y acompañar
día por día, día por día, hora por hora, a los candidatos, a sus argumentos, a la familia. Yo les agradezco muchísimo el respeto con ustedes aquí, en esta toma de propuesta del grupo popular del sector turístico. Gracias, gracias por estar aquí en el camino. Pues ahí están las palabras del presidente del Partido Revolucionario Institucional, Luis Rafael Anaya Mortera. Vamos a ir a una pausa, será breve, y regresando platicaremos sobre la determinación del delegado, más bien del secretario de Educación en Veracruz. ¿Sabe usted que Flavino Ríos Alvarado, el Minatitleco, reiteró y más bien advirtió a aquellos maestros, a aquellos inconformes, a que si toman carreteras o toman instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz, serán denunciados? Vaya forma de reprimir las manifestaciones que son libres, sobre todo cuando se les adeuda pues mucho dinero a los maestros veracruzanos. Una pausa, regresamos. Estamos así de cerca. Así de cerca. Estamos así de cerca. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. Contamos con equipo de tecnología de punta para la realización de anestesia y radiografía digitalizada. En Clínica Odontológica Doctora Rocío Rosas Herrera obtenemos la mejor sonrisa y una boca sana. ¿Por qué pagar más por lo mismo? Pida su presupuesto y visítenos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz. O su cita previa al teléfono 921-11-00580. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. ¿Te gustaría aprender inglés? Ven a Harmon Hall.
Contamos con profesores bilingües capacitados para facilitar tu aprendizaje, elementos de apoyo, extra help, recuperación de clases, cyber center y mucho más. Cursos entre semana, sábados y domingos. Informes a los teléfonos 210-5779 y 210-5974. Visítanos en las instalaciones de la Universidad Istmoamericana en Avenida Universidad, número 2923, Colonia Santa Cecilia. 47 años de experiencia nos respaldan. Harmon Hall, Cross the Yellow Line. Laura Campos, clínica de belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250 pesos. Maquillaje y peinado, $750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1 en $200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Camp. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 1560-26. Y próximamente, Plaza 4. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza, Laura Cabo. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Cuadro, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Cuadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina de Janes Paz, a una cuadra de Malecón Montero, Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros en este espacio de noticias. Y bueno, pues le comento que la dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Guadalupe Porras David, le tomó protesta a los nuevos integrantes de la Red de la Juventud Popular en Coatzacoalcos. Vamos a los momentos en que rinde protesta a estos jóvenes que a partir de ahora son integrantes de este comité directivo de la Juventud Popular en Coatzacoalcos. Muchas gracias a todos. De nuevo los saludo con aprecio, pues posterior
a la toma de conversa, te voy a dirigir a contarles algunas palabras. Con la niña del primer ministro, el primer ministro también, del municipio, del candidato, del presidente Martín, de todos los vecinos, me permito decirles a ustedes, jóvenes, Javier Morales, María Elisa Ulloa y Jessica Ramos, progresan ustedes, cumplir y hacer cumplir los estatutos y las leyes que rigen a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y de la Red de Jóvenes Populares. ¡Sí, Roberto! Si así lo quieren, estoy segura que así será, la sociedad, los jóvenes, los economistas, se cumplen. Enhorabuena, felicidades. Pues ahí está el mensaje de esa toma de protesta que ha dado la dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, dando el reconocimiento al primer periodista de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, como representante del municipio. Y bien, pues ahora en la parte del mensaje que fue muy elocuente a los jóvenes, la controvertida y polémica exalcaldesa de Minatitlán habló también y reconoció a los jóvenes como un valor importante dentro del Partido Revolucionario Institucional. Vamos con ella. Muchísimas gracias. Quise dar un mensaje desde aquí porque quiero verle la cara de nuestro invitado de honor y desearle lo mejor que estás con él. Sobre todo a mi sobrino. De primer ministro, de ese ministro de este municipio, Joaquín Caballero. De todo el vecino, saludo con muchísimo cariño y gratitud por sus buenas obras a nuestro candidato, al doctor Jaime Fernández. La Juventud Popular, estamos dando las gracias por haber aceptado la invitación a este evento que organizamos para tomarle la protesta al que va a dirigir a la Juventud Popular de Coatzacoalcos, Javier Díaz Comité. Pues ahí está las palabras de la dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que por cierto, bueno, finalmente el Orfis resolvió que su caso de presunta malversación de fondos de miles de millones de pesos que hoy tienen en quiebra a Minatitlán, bueno, pues no hubo ninguna responsabilidad, la exoneraron de cualquier delito de la denuncia interpuesta por el actual presidente municipal, hoy ya candidato a la Diputación Federal, José Luis Sáenz Soto. Qué cosas, ¿verdad? Ahora está dándole lo mejor,
reconocimiento como priista en esta Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Así pasa cuando sucede. Bien, más noticias. Le comento que cerca de 4.600 profesores están teniendo problemas en el pago de sus salarios y algunas prestaciones que el gobierno del estado ha incumplido. Esta denuncia la ha hecho Suma, que es una organización que tiene como integrantes a maestros veracruzanos. Bueno, pues Suma se inconformó por una decisión que tomó Flavino Ríos Alvarado, titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, y que se refiere a haber metido a cárcel y sancionado darle pues prácticamente prescindir de sus servicios como maestro al profesor Chunder Colón, quien habría sido acusado del delito de acoso sexual con una alumna de una telesecundaria. Bueno, pues Flavino Ríos Alvarado le dijo a los integrantes de Suma que habrá de proceder legalmente en contra de quienes bloqueen la carretera o bloqueen las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz, debido a que este grupo de maestros de Suma se ha indignado, primero que nada, por el hecho que no se esté pagando bien a los maestros, que se tenga un adeudo de varios meses y que el gobierno del estado no les diga hasta cuándo o cuándo va a poder cumplir con esta obligación que les asiste, dado que ellos están devengando el salario en las aulas. Y más aún por la detención de su compañero, que consideraron que esta acción es ilegal y que no se hizo la investigación correspondiente. Bueno, pues a ese respecto la advertencia ha sido muy directa hacia los maestros de Suma de parte del mandatario. Les reiteramos a ustedes, dijo, que se esté procediendo de esa manera. Consideramos que hubo alguna responsabilidad en este profesor por el acoso sexual a una alumna y de esa manera determinamos correrlo. Sin embargo, los maestros de Suma consideran que deben hacerse las investigaciones para deslindar realmente las responsabilidades a que haya lugar, porque consideraron que se actuó de manera parcial. Y se molestaron aún porque el secretario de Educación ha advertido, ha lanzado esta amenaza de dar cárcel a quienes se manifiesten precisamente buscando que sus derechos sean cumplidos o les asistan sus derechos. Y bueno, asista resolviendo los casos el secretario de Educación de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, por cierto, Mina Triteco. Y finalmente le comento que la periodista Maruchi Bravo Pagola ha sido objeto de amenazas en las últimas 24 horas de parte de alguna persona o grupo de personas. Sin embargo, ella ya acudió ante la autoridad ministerial a poner su denuncia contra quién o quienes pudieran resultar responsabilidades de la amenaza que se dio de manera directa en su domicilio allá en el puerto de Veracruz el día de ayer, justo cuando ella retornaba alrededor de las 10 horas a su residencia. Se encontró con un documento en donde señalaba que tus días están contados con Z, atribuyéndose esto a, quizá a un grupo delincuencial. Bueno, pues hoy, después de haber solicitado el apoyo del gobierno federal para darle la protección, primero que nada como periodista y además como ciudadana, hoy lanzó una acusación directa al gobernador Javier Duarte de Ochoa y al exgobernador Fidel Herrera Beltrán, quien dijo: serán los responsables de cualquier cosa que me pueda suceder, porque yo he venido haciendo las denuncias insistentes de la situación a través de las quejas, denuncias o algunos anónimos que me mandan los ciudadanos para denunciar lo que pasa en Veracruz, y es precisamente lo que no quiere el gobierno, que no se denuncie, que no se dé a conocer estos acontecimientos que los ciudadanos contribuyen a través de fotografías, a través de algunas evidencias, videos también que muestran lo que está ocurriendo en el estado. Y atribuyó eso a las amenazas de la cual ha sido objeto, y directamente la acusación fue hacia estos dos funcionarios. Vaya situación que está viviendo la periodista Maruchi Bravo Pagola, quien todos recordaremos que a los inicios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa fue acusada, junto con otra persona, un profesor, de ser provocadores de psicosis, alarmas a través de las redes sociales, y fueron recluidos en el penal, un penal de máxima seguridad, esto en Perote, debido a estos señalamientos de estar provocando una psicosis a través de las redes sociales. Finalmente fue exonerada y ahora nuevamente objeto de amenazas por parte
de un grupo desconocido. Pero se atribuye directamente esta acusación al gobernador Javier López de Ochoa y al exgobernador Fidel Herrera Beltrán de lo que le pudiera ocurrir si realmente se cumple con esa amenaza. Bien, nosotros terminamos así la parte final de este espacio informativo de las noticias al día, agradeciendo mucho el favor de su atención. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Lo invitamos, dentro de algunos momentos estaremos con la profesora Tania Cruz Santos, abanderada del Partido Movimiento Ciudadano, esto en el distrito número 11, y a las 9 de la noche Paco Sánchez en De Por Vida. Gracias, muy buenas noches, cuídense mucho, nos vemos mañana en punto de las 7 de la noche con más noticias. Hoy los abanderados pues siguen en campaña política. Hemos estado con el candidato Gonzalo Guizar Valladares esta mañana en Playa Sol, por la tarde ha visitado la colonia Frutos de la Revolución, la candidata del partido Morena ha estado en lo que es la colonia Petroquímica, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Rafael García Bringas, ha estado en la colonia Vista al Mar, y también, bueno, el candidato de lo que es el Partido Encuentro Social, candidato independiente, ha estado en el municipio de Agua Dulce, la candidata del Partido Acción Nacional, parece ser ya tenemos el itinerario de actividades, ha sido hoy algunos encuentros privados, y también visitado una colonia del poniente de la ciudad. Quien no recibimos aún notificación es el candidato independiente, Roberto García Alonso, quien ha estado en lo que es Villa de Allende, es el candidato del Partido Humanista, Juan Carlos Charleston Salinas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la noche. Hasta luego.